Noticias nacionales, y es que hay nuevos métodos que están utilizando tanto hombres como para mujeres. Esto es con la idea de ingresar ilícitos a los centros de detención del país. Según datos del sistema penitenciario, en los primeros 6 meses del 2013 han sido detenidas más de 60 personas en las perimetrías de centros carcelarios por intentar ingresar objetos ilícitos. En el presente año se contabiliza un total de 63 personas que han sido detenidas y puestas a disposición de autoridades judiciales bajo la intención de ingreso de artículos ilegales a los centros carcelarios, en comparación con el año 2012, que se efectuaron 57 capturas. Resalta la captura de 6 guardias en activo del sistema penitenciario que se han convertido en contactos con el exterior de los reclusos. El complejo carcelario de la zona 18, que incluye el de preventivo de hombres, el preventivo de mujeres, en la cárcel de delitos menores, en conjunto con el complejo carcelario de Fraijanes, son uno de los centros que mayor reporte han tenido en cuanto a las detenciones e incautaciones. Marihuana, teléfonos celulares, chips para teléfonos, armas blancas y alcohol son los objetos ilícitos incautados con más frecuencia por los agentes de seguridad en los centros carcelarios. Fabián Galindo, Azteca Noticias.